Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Este es el segundo vídeo de cómo montar y utilizar Sonar Cube y vamos a hacer el ejemplo integrándolo en nuestro Azure DevOps. Lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto por cada análisis, por cada proyecto que queramos hacer análisis, necesitamos crear un proyecto dentro de nuestro Sonar Cube. Con lo que eh, vamos a dar primero a Analyze, Analyze New Project. Aquí vamos a ponerle el nombre al token, pues por ejemplo. Mi token demo. Voy a guardarme el nombre por si me hiciera falta. Y le damos a, a generar. Entonces nos guardamos este token, que este sí que nos va a hacer falta seguro. Y le damos a continuar. Como lo que vamos a analizar es un proyecto de csarp o .net le damos aquí. Y le vamos a poner una key única a nuestro, a nuestro, para nuestro proyecto para poder vincularlo con el pipeline. Con lo que vamos a llamarlo mi proyecto. Así de original soy. Eh, le damos aquí y me lo guardo también porque me lo pedirán. Le damos a Down y bueno, aquí nos dice cómo podemos escanear si queremos hacerlo desde consola. Pero como lo que queremos es eh, implementarlo en el pipeline, pues nada, no se me ha movido la pantalla como queremos hacer eso, nada le, doy, le damos a finish tutorial y aquí está ya aquí y está mi proyecto creado, con lo que ya tendríamos el paso 1 paso 2, nos vamos aquí a, tengo un proyecto que es de prueba, que te puedes generar desde una web de, de Azure DevOps y lo que vamos a hacer es en pipelines le damos a builds y vamos a crearnos una nueva build New Pipeline, vamos a usar el User Designer que ahora mismo es más, más rápido para verlo y eh, va a ser una, un, una compilación de .NET con lo que le damos a Appli y esto es tan sencillo como le damos aquí en Steps le damos aquí a New, buscamos aquí Sonar y eh, por un lado, yo ya lo tengo, tengo la, la, la extensión la tengo instalada. Pero si no se apareciera nada y os aparece aquí en el marketplace, pues le dais aquí a install y se te instalará la, la, la extensión. Te dice que, de, en qué organización quieres instalarla, etc. Y ya está. Una vez que la tienes instalada, le das aquí a refresh y entonces ya te aparecen estos tres pasos. Importante. La primera, eh, la primer paso que poner es el, prepa el prepare. Le damos aquí y lo ponemos una vez, o sea, antes de que haga la compilación. O sea, la pondríamos aquí delante del build. Vale. Y los pasos que, que tienen que seguir es el endpoint. Vale, que hay que crear un endpoint porque si no lo tenemos aquí creado, entonces le damos a manage y crearíamos un service conexión para nuestro eh, Sonar con lo que aquí buscamos SonarCube y le damos un nombre por ejemplo eh, conexión Sonar el Serp URL es el Serp hasta el puerto vale hasta aquí y el token es el token que nos ha generado que hemos generado hace nada. Entonces le damos aquí a OK y se nos, se nos crea un conexión sonar, que es un service conexión que podemos usar desde el pipeline. En parts, aquí volvemos a nuestro pipeline y le damos aquí a refrescar. Vale, entonces le damos aquí y ya nos sale conexión sonar. ¿Lo veis? Le damos aquí y ya tenemos una cosa más. Entonces lo vamos a integrar con MSPIL y para ello lo único que necesitamos es el Project Key, ¿vale? El Project Key, si nos vamos a mi proyecto, lo veis, key, que sería mi proyecto, lo copio, perdón, lo copio aquí, en el project name es el project name que le hemos dado al. en SonarQ, que sería mi proyecto, ¿vale? Pues nos vamos aquí y pongo aquí mi proyecto y ya estaría vale ya tenemos nuestro primer paso que es preparar sonar el siguiente paso vuelvo a poner aquí sonar y lo que queremos es run el code analysis que eso es después de que haya hecho la compilación y los tests vale aquí voy a quitar pasos voy a quitar este voy a quitar este voy a quitar este para que luego cuando hagamos la prueba no lance tantas cosas y eh... El run analysis eh, no tiene nada. Lo único que podemos decirle es que a lo mejor si peta que no nos pare la build, podemos poner, marcar aquí el continue on error y salvamos. Y por último, en, había que añadir el último paso. También buscamos aquí sonar y publish quality gate result que es publicar el, el informe. Vale, entonces aquí también si queremos continue on error por si falla algo que continúe si sí, si queremos entonces aquí damos si fan queue hacemos un save vamos a ver aquí si no tenemos ningún agente eh, un Shell hosted que utilice el agente eh, el, el hosted vale el 2017 y ya estaría le damos a queue Q, y ya se ha lanzado la build, entonces pulsando aquí en este enlace veríamos cómo se pasan los Cómo se van ejecutando los pasos de la build. Eh, esta parte la, la voy a pausar, vale, porque va a tardar un poquito y lo único que va a hacer es ir lanzando pasos. Como podéis ver, aquí está preparando ya el, la task del sonar y lo único que, que comentar que cuando termine de hacer todos estos pasos el, el publicar el, el gate y, y pues todos los pasos aparecerá dentro de mi proyecto que nos vamos a ir aquí porque de momento nos dice que el proyecto no está analizado todavía vale entonces cuando porque está en ello vale entonces en el momento que termine de hacer todo esto saldrá el informe aquí y podremos ver pues un poco el estado de de nuestro proyecto, eh, lo dicho, voy a pausar un momentito y ahora volvemos. Solo para que vayáis viendo cómo van los pasos, ya ha pasado la build con 11 warnings, los tests y ahora mismo está haciendo el, el code análisis, que es nuestro primer paso, nuestro primer la task de eh, sonar. ¿vale? En el momento que termine, como podéis ver, ya está analizando todo, todo el código. ¿vale? Para encontrar, pues, para generar el informe con, con el estado de, del proyecto y después hará la publicación de ese informe ¿vale? para que veáis un poquito cómo, cómo, cómo responde un poquito los, los pasos. ¿vale? Bueno, ya ha terminado de hacer todos los pasos, en total ha tardado 6 minutos y algo. No es un proyecto ex excesivamente largo y ya sabéis que si se usa el de Agent. Pues siempre tarda algo más pero tienen que levantar una máquina, descargar todos los repos y dependencias y ejecutarse. Entonces, vale, ahora nos vamos a nuestro proyecto. Como podéis ver, eh, ha pasado. Podemos refrescar a ver si hay algo nuevo. Vale, entonces vemos eh, que hay 43 bugs, 3 vulnerabilidades, 349 code smells. Eh, un 0% de coverage, no sé si es que nos han lanzado los tests o habría que ver por qué. Y un ciento de duplicaciones, o sea, no es excesivamente muy bueno el proyecto. Es un proyecto de ejemplo de, de los que vienen con Azure DevOps. Y eh, podemos entrar en él y realizar filtros. Realmente, tú aquí ya puedes ver. Eh, bueno, hay 16 test unitarios, o sea, sí que tiene test, lo único es que si tiene un 0% de coverage, pues entiendo que es que no nos está haciendo bien. Luego, pues por ejemplo, tienes CodeSmell. Si tú le vas dando aquí, puedes ir cargando los resultados, donde te dice, lo puedes filtrar por, por la severidad. Aquí tenemos un blogger, ¿vale? Que pues bueno. Que puedes ir navegando y te va diciendo en la parte del código en la cual está ese error pues para que los puedes ir solucionando y pues esto como podéis ver es una herramienta muy eh, potente que nos permite si lo integramos en nuestro ciclo de integración continua en nuestros pipelines pues nos permite estar al tanto de si el código pues necesita refactors o, 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 está, o lo estamos haciendo bien y en qué nivel eh, están, ¿vale? ¿En qué nivel están? Pues todos los todos los severidades que he encontrado con Smells, o, o, o bueno, pues todas, ¿vale? Entonces, eh, vamos a ver aquí en el proyecto, y eso con todo, ¿vale? Eh, si le das a duplicidades, pues vemos que vienen, pues eh, dónde están las duplicidades, en qué líneas, vale, y eh, por ejemplo, si veas aquí, estos son scripts, ¿vale? Pero bueno, quiero decir que te va avisando, te va diciendo dónde están las duplicidades y, y todo eso, ¿vale? Pues esto necesita pues de un análisis de, de los resultados, pero obviamente si integras esto en, en en tu pipeline, aparte de esto con otras herramientas como puede ser white source o o, o WASP o otras herramientas que iremos viendo durante el canal, pues eh, nos ayuda obviamente a, a tener nuestro, nuestro proyecto pues, lo más controlado y no dejar que suba de cualquier forma. Sobre todo cuando tra trabaja mucha gente en el mismo proyecto, pues viene bien eh, que alguien esté supervisando todo esto para que no se vaya de las manos y poder tomar decisiones a tiempo y no cuando ya estamos en, en fase más avanzada del proyecto y, y es más complejo hacerlo nada más hasta aquí eh, estos dos vídeos donde pues, bueno, hemos visto cómo montar un sonar cube en Azure, cómo configurarlo y cómo integrarlo dentro de nuestro pipeline y ver en el panel los resultados que nos ha devuelto si te ha gustado el vídeo dale a like, si no estás suscrito suscríbete, ya sabéis dudas, cualquier Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis decirme, ya sabéis, caja de comentarios, Twitter, correo, ya sabéis, no, no os digo nada nuevo. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, hasta luego.